Hello, hello, hello. Hello, More, Mario, More, Hilbert. Gracias por sus cámaras, chicos. Good afternoon, no, good morning, no, ¿verdad? Good evening. Good evening. We are welcome. Good evening, how are you today? Hi, thank you. Can you hear me well? Can you hear me now? Yes, okay. Welcome to the class. Good evening. How are you today? Is everything okay? Everything good? Everything What's your good. Day? How are you today? Good? So far, so good. Very good? Fine. Fine, fine. Okay. Very good. Very good, very good. Okay, today we're going to continue talking about the adverbs of frequency. Okay, yesterday you talked about adverbs of frequency. We started the topic and we will continue today. Okay, this is for today. Well, today we're going to study. This is beginners two, class number 12. Okay, this is for today. So the adverbs of frequency, as you saw yesterday, are the 100% and the 0% adverbs of frequency. For example, always is the 100%. Never is the 0%. Okay? Remember that you practiced yesterday some sentences, oraciones, using the adverbs of frequency. For example, teacher, excuse me, teacher, I don't see a screen. You don't see the screen. There is the same problem that yesterday. Okay, now can you see it? Yes. Wait. No. No, I cannot put it bigger. I cannot put the screen bigger. Cuando la pongo más grande es que hace ese problema. No se puede. Okay. But the topic is frequency adverbs. Okay? Frequency adverbs. Class number 12. Can you see the topic? Yes. Yes. Very good. Yes. But now, can you see it? Yes? Yes. Okay, very good. Yesterday you talked about the 100% and the 0%. Yes, the 100% is always, 0% is never, and then in the middle you have usually, repeat, usually. Usually. Normally or generally. Normally or generally. Often. 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 Or frequently. 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 Sometimes. Sometimes. Occasionally. 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 Seldom. Seldom. Hardly ever or rarely. Hardly ever or rarely. As you can see here, this is the percent. The percent of each. Okay? So when you say, I always study after class, always is 100%, okay? When you say vegetarians never eat meat, that is the 0%, okay? But I want you to pay attention is the structure, la estructura, ¿cómo va? ¿Cómo va el orden? El sujeto más el adverbio más el verbo principal. Presten atención a esto. La estructura es lo importante, ¿verdad? El sujeto más el adverbio más el verbo principal. Vale, si yo le pregunto, Morena, en la número uno, ¿cuál es el sujeto? Los estudiantes, los estudiantes. No, dice, I always study after class. Yo siempre estudio después de la clase. No habla de ningún estudiante, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo, ¿verdad? Subject, es lo primero que debe de ir, ¿verdad? Luego, después del subject, va un adverb, que son los adverbs of frequency, que son todos estos, ¿sí? Después del subject, tiene que ir el adverb. I, always. I, usually. I, normally. I, hardly ever,
etc. Y si habla de otras personas, como son los vegetarians, never. Los vegetarianos, nunca. Yo, hardly ever. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después del sujeto, del subject, is the adverb. ¿Ok? Y después del adverb, ¿qué va? El main verb. Si yo le pregunto, vamos a ver, Alba, what is the main verb in the number one? More dijo que I es el subject. Always es el adverb of frequency. ¿Cuál sería el main verb, el verbo principal? Study. Study. Very good. Study, estudiar. ¿Verdad? Vaya, ahora, en la número dos. What is the verb? The main verb. Esa pregunta va para todos. What is the main verb? Walk. Walk. Very good. Walk. What is the meaning of walk? Caminar. Caminar. Very good. Y dice, I usually walk. ¿Ok? Yo usualmente camino hacia dónde? Al trabajo, ¿verdad? Usualmente. O sea que es más veces que menos. El 90% es usual. Then you have normally. Repeat. Normally. 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 Ok. Normally es the 80%. I normally get good marks. What is the verb in I normally get good marks? What is the verb? Get. Very good, Julia. Get is the verb, the main verb. And what is the adverb? Normally. And the subject is I. Right? Okay, this is one example of a structure because you have two different structures. Se puede hacer de esta forma o de la siguiente, que es, ya no es un sujeto más adverbio. Ya sería un sujeto más el verbo to be. ¿Ok? Un sujeto más el verbo to be. For example, he is. El verbo to be is. Acuérdense que el verbo to be es el am, is, are. Ese es el verbo to be, ¿verdad? Am, is, are. Entonces aquí el subject más el verbo to be más un adverb. Puede ser de dos formas, el subject más el adverb o el subject más el verbo to be más el adverb. ¿Ok? De estos tres órdenes, de estos dos órdenes y acaba el orden, ¿verdad? En tres formas, subject be más adverb. Por ejemplo, he is always happy, ¿verdad? ¿Entendimos estas dos formas de crear oraciones con los adverbs of frequency? ¿Comprendimos? Medio. Sí. Medio, dijo Morena. Sí. Vaya, ¿qué no entiende, More? Lo que pasa es que Perú lo está diciendo en inglés, algo agarro. No, aquí está en español, the, well, subject, no, no, el sujeto, cuando, no, más el adverbio, cuando, más no, no, el verbo principal. Exacto, pero cuando he estado explicando, lo he estado diciendo. Le hice una pregunta. Exacto. Ajá, le hice una pregunta y usted me contestó bien. Yes. Vale. Volvemos a repetir. Yo siempre estudio después de clase. Sí, yo siempre estudio después de clase. Dije, el yo es el subject. El always, siempre, es el adverb of frequency y luego va el verbo. Aquí está la estructura. Sujeto más adverbio más el verbo. Así va. Sujeto más adverbio más verbo. O sujeto más verbo to be más adverbio. Cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Si usted usa un sujeto más adverbio, sería el sujeto, un yo, más el adverbio, que es uno de estos, más el verbo. En este caso es study. Y en la segunda es diferente. Sujeto no va para el adverbio, sino que va el verbo to be. Y después del verbo to be va el adverbio. Por ejemplo, he is always. He es el sujeto, is el verbo to be y always es el adverbio. ¿Verdad? Así es la estructura. Podemos hacerlo de esta forma
o de esta. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que me van a hacer un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Un ejemplo usando esta estructura y un ejemplo usando la otra estructura, ¿verdad? Uh-huh. Vale, aquí tienen arriba ejemplos usando la primera estructura. I normally get, I often read, I sometimes sing, a veces canto, ocasionalmente voy, rara vez coloco sal en mi comida, colocar es el verbo. Entonces aquí, más que todo, utilizaron la primera estructura, ¿verdad? Cuando ya va esta, tiene que usar el is. Por ejemplo, yo digo, Mario is always paying attention in the class. Mario está siempre prestando atención en la clase. El verbo paying va después del adverbio, always. Y antes de always va el verbo to be, is, está. ¿Verdad? Esa es la segunda forma. Vamos a hacer una oración de cada uno. Y cuando la terminen, les voy a ir preguntando uno por uno, a unos que tienen cámara apagada. Al inicio de la clase coloqué ahí que quería, por favor, cámaras encendidas, ¿verdad? Es difícil saber si están comprendiendo, ¿verdad? Es más fácil cuando alguien dice, no comprendí, como More que me dijo, no comprendí, se le puede explicar. Pero si ustedes están detrás, no hablando ni nada, no puedo explicarles. Vamos a comenzar por los que tienen cámaras apagadas. Emily. Emily, regáleme su primera oración, Emily. Okay. I sometimes walk. I sometimes walk. 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 ¿Qué quiere decir con eso? Yo a veces camino. Ajá, muy bien. ¿Utilizó la primera forma o la segunda? La primera. Ok, muy bien. Ahora regáleme otra oración con la segunda forma. La segunda aún no la he hecho, está haciendo. Bye. Ok. Ahora vamos con Javier. Vamos, Javier. No se encuentra tampoco. Javier. Vale, vamos entonces con, a ver, Lorena. ¿Quiero escuchar, Lorena? Sí, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Sí, lo siento, yo me voy incorporando ahorita, no sé. Ah, ok. Ajá, sí. Estamos viendo los adverbs of frequency. No sé si estuvo en la clase de ayer. No estuve. Sí, porque ayer vimos la primera parte. Hoy estoy explicando un poco más, ¿verdad? Adverbs of frequency, 100% y 0%. Esa tabla más o menos los explica, ¿verdad? Sí. Que el 100 es siempre, el 0% es never. De ahí los demás van como a mediados, ¿verdad? Las oraciones, el sujeto más un adverbio más el verbo. Por ejemplo, I always study. I, sujeto, always el adverbio, study el verbo.
¿verdad? Así va la estructura. Y hay otra forma, sujeto más el verbo to be más el adverbio. Que sería, por ejemplo, he es el sujeto, be que es el verbo to be, ¿verdad? Uh-huh. Is. Y el adverbio always, ¿verdad? Entonces aquí hay dos formas de hacer oraciones con los adverbs of frequency. Y ahorita lo que les he pedido es que me realicen una de cada una, ¿verdad? Para ver si han comprendido lo que acabo de explicar. Vamos a ver. Gilbert, have you finished? I finished. Okay. Gilbert, siempre lo tomo como el ejemplo bueno, de lo positivo. Vamos a ver, Gilbert. The first one is she never studied for the exam. Okay. And the other one is Maria normally cooked the dinner. Okay, vaya, vamos a ver. He always studied for the exam. Okay? He always, vamos a ver, ¿en cuál de las estructuras está? ¿En la 1 o en la 2? Esa sería en la 2, en la segunda. He always study for the exam. Ok, always. Ahí, esa es la estructura número 1, ¿verdad? He always study. Un sujeto más un adverbio más un verbo. Ahora, con la número 2, ¿cuál escribió? María. ¿Sí? Yes, normally. Normally. Cook the dinner. O cook dinner. Pero es que cuando usted dice is, está. Normalmente, ¿qué? Cocinando, puede decir. Cocinando, ajá. ¿Verdad? ¿Cómo se dice cocinando? Cooking. Cooking. Ajá. María is normally cooking. ING. Puede llevar, ¿sí? María is normally cooking. El ING es cocinando, ¿verdad? Cocinando. Porque si usted dice, María is normally cook. María está normalmente cocina. No tiene sentido, ¿verdad? Cierto. Pero así sí, María está normalmente cocinando, ¿verdad? Quiere decir que María, el 80% de las veces que usted llega a visitarla, está cocinando, la encuentra cocinando, ¿verdad? Eso significa esa oración. Muy bien, Gilbert. Vaya, vamos a ver, Mario, don Mario. Díganos sus oraciones, Mario. Voy a colocar por acá abajo. Mario. Mario. Excuse me. Hola, excuse hola. Me. Have you finished? Hola, hola. First form. Ajá. I plus usually plus drink orange juice. Usually ¿qué? Plus drink orange juice. El plus no lo tiene que decir, ¿sí? Simplemente quiero seguir la estructura. Ajá, sí, pero para que se oiga bien, ¿verdad? Dígame la normal. Ok. Ajá. I usually drink orange juice. Excellent. Second form. Ajá. You are never asleep in the afternoon. Very good. Pero entonces dice igual como lo que pasó con Gilbert, ¿verdad? Tú nunca estás ¿qué? Dormir, ¿no? ¿Verdad? Okay. Durmiendo. Yes. Ajá, tú nunca estás durmiendo en las tardes, ¿ok? Sí. Ajá, porque si no diría, tú nunca estás dormir. Vale, tiene que llevar ING.
Y si no quiere colocar un verbo, porque aquí solo lo importante es el sujeto más el verbo to be más el adverbio, ¿verdad? Ok. Hasta aquí. Hasta, o sea que esa estructura, chicos, presten atención acá. Esa estructura, Mario, lo explica, miren, va, estas tres cosas, estas tres cosas, las explica según sus oraciones hasta acá. Hasta acá, hasta el adverbio. De ahí el verbo ya no lo pidió. El verbo puede ir de cualquier forma, excepto en presente. O si no coloca un verbo, puede colocar, por ejemplo, aquí, colocar un happy. Hasta acá llegaba esta estructura. Miren, hasta acá. Pero ellos, en lugar de colocar un verbo, colocaron happy. He is always, no colocaron un verbo. Podrían haber dicho, he is always paying attention in the class. He is always sleeping. He is always eating. He is always drinking. Pero no dijeron un verbo. Dijeron happy. ¿Qué es un happy? Es un adjective. ¿Ok? Porque está describiendo cómo está siempre. Ella o él está siempre feliz. No dijeron un verbo. O sea que si usted quiere, puede ocupar un verbo en ing, como ustedes lo hicieron, abajo, o puede ocupar un adjetivo para describir, ¿verdad? Él está siempre triste. Él está siempre, ¿qué más? ¿Otro adjetivo? Enojado. Él está siempre orgulloso. Él está siempre, ¿qué? Hambriento. Hambriento. Él está siempre sediento. ¿Sí? Esos son adjetivos. ¿Verdad? Entonces puede colocar, vuelvo a repetir, adjetivo o verbo con ing. Para los que no han participado, vamos a ver si toman en cuenta estos ejemplos. Vamos a ver. Lorena, ¿ya estamos listos? ¿Lore? No. Bye. No, aún no. Ok. ¿Javier? Voy, Miss. Javier Edenilson. Te amo, mami. Javier Edenilson contestó, no. No, Mauricio. No se parece. Ajá. No se parece. Sí, ajá, no era la voz de Javier Edenilson, dije yo. Se parece a la voz de José. Vaya, ¿verdad que José es? Sí. No lo puedo ver ahorita. Vaya, díganos. Vaya, a ver si lo hice bien, va. Ok. I always study after breakfast. Very good. Breakfast. La primera es, ¿verdad? Una ley, ¿verdad? I always study. El verbo que él ocupó es study. Él está usando la primera estructura. I always study after breakfast. Muy bien. ¿Y la segunda estructura? Y la segunda, Mauro is normally working. Excellent. Mauro is normally working. Muy bien. Sí aplicó, ¿verdad? La explicación. Mauricio está normalmente trabajando, ¿verdad? No, Mauro. Mauro, vaya pues, Mauro. Me gusta más Mauricio que Mauro. Vaya, ok. Muy bien, lo felicito, Mauricio. ¿Quién más quiere participar? Quiero ver si ya comprendieron. Yo, teacher, vamos a ver si están buenos. Eso, Karim, vamos. I always study early. I always study early. Very good. Esa es la primera estructura. El verbo que ocupó es study. Ok. Usually breakfast. He's usually, puede ocupar un adjetivo o un verbo, pero no un nombre. Breakfast es nombre. Es que quería decir, él usualmente desayuna. Have breakfast. Ah, He's always having, con ING, breakfast. Él está siempre
desayunando. He is always having breakfast. ¿Hoy sí, Karin? ¿Estamos listos ya? ¿Comprendió? Sí. Vale, muy bien. Puede usar un verbo con ing o un adjective. Nada más. ¿Verdad? Okay. Última persona que quiera participar porque vamos a seguir con la plataforma. Emily, vamos a ver, Emily. Yo en la segunda estructura. Ajá. Dice, Anna is always sleeping. Very good. Anna is always sleeping. Un verbo ocupó con ing. Siempre, ella siempre está, el verbo to be, durmiendo, ¿verdad? Cuando usted lo traduce, no se traduce igualito como está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ella dijo, dígame su oración en inglés. Anna. Ajá. Is always sleeping. Vale, mire, si usted lo traduce, si usted lo traduce literal, dice, Anna está siempre durmiendo. Bueno, pero sí, ¿verdad? Ana está siempre durmiendo. O puede decir, cuando lo traduce al español, Ana siempre está durmiendo. Ana está, sí, siempre está durmiendo. Siempre está. Ajá, en español decimos siempre está, no decimos está siempre, ¿verdad? Pero en inglés es primero el is y luego el adverbio. No se hace como en español. Si usted lo piensa en español, lo va a escribir desordenado, pero en inglés debe ser la estructura que dice aquí, ¿verdad? Ana sería el subject, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacerles aquí un dibujo. Ana sería el subject. Miren, el subject. Is es el verbo to be, ¿ve? Is, número dos. Y el adverb, número tres. Always. De ahí les dije, esto puede escribir ya sea un adjective o un verbo con ing. Ya esto no va aquí en el cuadrito de la estructura. La estructura le pide tres cosas, nada más. ¿Verdad? Miss, estaría bien. She is normally working on the computer. Very good. She is normally working in the computer. Muy bien. She is normally. Ahí ya cumplió con los tres requisitos. She is normally. She is normally working. Sí, working on the computer. On the computer. Sí, está bien. Computer. Vale, ok. Entonces, ese era el único cuadrito que yo les quería presentar para este día, ¿verdad? Espero que haya quedado claro. Vamos a pasar a la plataforma. Me gustaría que todos me sigan a la plataforma, todos vayamos a la plataforma, porque vamos a hacer un ejercicio de lectura. Vamos a hacer dos. Hoy los voy a poner a trabajar bastante. Vamos a hacer dos ejercicios. El knowledge check, por si no lo han hecho solitos, lo voy a hacer con ustedes, el knowledge check de este día. Y luego vamos a leer todos juntos. Quiero escucharlos leer en inglés. Este es el knowledge check, ¿verdad? 4.9, 4.9. Instructions. Gilbert, ayúdenme a leer las instructions, please. Unscramble the sentence. Sentences, cuando son muchas. Sentences. Write each sentences in the correct order. Muy bien. ¿Qué comprendió con eso, Emily? Ahí estaba. Si lo pudiera tapar, permítame. Ok. ¿Qué comprendió, Emily? De que hay que descifrar las oraciones y escribirlas correctamente. Ok. Muy bien. Eso es lo que van a hacer. Describir las oraciones y escríbalas, dice cada oración, en el orden correcto, ¿verdad? Por ejemplo, la 1. Me van a ir ayudando cada uno.
Permítame. Vamos a ponerlo más pequeño. Si están todos en su plataforma, es mejor. Porque así lo van llenando conmigo y no se van atrasando. Vale, entonces la número uno dice work, I, snacks, eat, at, hardly ever. Vale, ¿cómo sería la estructura? Vamos a ver. Hardly ever is not at work. Very good. I hardly ever. ¿Qué significaba I hardly ever, chicos? Es ver casi nunca. Casi nunca. ¿Casi nunca qué? Come. Ajá. Eat. Snap. Eat. Snacks. Snacks. Ah, casi nunca como. ¿Qué son snacks? Refrigerio. Refrigerios. Ajá. Bocadillo. No, pero los snacks son bocadillos, ¿verdad? Así como, digamos, los churros, ¿verdad? Las golosinas. I hardly ever eat snacks. ¿Qué sería lo último? At work. ¿En dónde, verdad? Entonces, ¿la estructura cuál era de las dos? Subject más frequency adverb. No, la primera. Subject más frequency adverb más un verbo, ¿verdad? Ahí está. Hardly ever is a frequency adverb y el verbo es eat. Vale, muy bien. Número dos. Ayúdenme con la número dos. I sometimes pasta for dinner. ¿Qué va después de sometimes? Eat. Ah, el verbo. Ajá. For dinner. Ajá. La pasta no es el verbo, ¿verdad? Pasta es el complemento. Ok. Mire, solo dos les han preguntado. Qué fácil. Vale, la número dos. Tres es esa. La tres sería, ¿verdad? Pero los números están mal. Ajá. Vale. Entonces. I often have dinner with my family. Eso. Felicito a More y a Gilberto que están participando, a Julia, Mario, a todos los que están participando, ¿verdad? Así debe de ser. I often have dinner with my family. Ok. Si en algún caso salen malas es porque les coloqué el punto y a veces no lo quiere, pero es necesario. Vamos a ver. ¿Todos están en plataforma llenando estos ejercicios? Que hoy vamos a cerrar la lección 4. Vamos a terminar. Espero que no vayan atrasados. Quedó trabado. Ahí está. Sí, mírenme, salieron bien. Muy bien, chicos. Vale, entonces, si usted conoce la estructura, se le va a hacer fácil hacer esto, ¿verdad? Porque va a decir, ah, quiero buscar el sujeto, es I. ¿Qué va después del sujeto? Ah, adverb of frequency, lo busca. Aquí está, lo coloco. Y luego después del adverb va un verbo. Aquí está el verbo, así, ¿verdad? Por eso es importante saber la estructura. Vale, ahora vamos al siguiente. Fíjese que a usted le va a aparecer aquí este video, ¿verdad? Y que es lo mismo que le va a aparecer acá, en el Knowledge Check. Es lo mismo. En este video está la lectura, ¿verdad? Y ahí la van leyendo cada uno. Pero acá, en el Knowledge Check, está ya solo la lectura. Y es lo que vamos a practicar ahorita. Que ya la tengo lista por acá. Vale. Aquí tengo ya la lectura, porque quiero que... Permítame... No, aquí está. Ok. Vale, entonces... Aquí la tenía lista. Quiero escucharlos leer ahora. Y vamos a practicar pronunciación. Vale. Busos. Caperuzos. Iniciamos con el que quiera participar y luego yo lo voy eligiendo. Eso, Gilberto, alumno estrella. Vamos a ver, alumno estrella, Gilbert. Inicia con la número uno. No sé si la de cuadrito.
Sí, permítame. Dice, permítame. El tema es eating for good luck. No sé si comprende el tema, Gilbert. Eating for good luck. Comiendo para la buena suerte. Eso, muy bien, Julita. Julita también es muy buena en clase. Va, entonces dice comer para la buena suerte. Qué galán, ¿verdad? Comer y tener buena suerte es lo mejor, ¿verdad? Entonces, en algunos países dice One New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year, ¿verdad? On the New Year's Day, en el nuevo año, en el año nuevo. Vaya, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué amanecen haciendo el año nuevo? Dormir, comiendo pan con pollo. Dormidos, recalentando. Bien rico ese día, vea. Ya va a reventando ser. Por ya cero, va a ser. Buena mañana. Ay, no, eso no me gusta. Me enoja cuando tiran eso. Vaya, pero miren. Ustedes amanecen descansando, ¿verdad? Relajada, ¿verdad, Karencita? No se aguanta porque sea ese día, Karencita. ¿Verdad? Vaya. Pero mire, en muchos países, many people, muchas personas comen comida especial para la buena suerte. A ver si lo aplican después de que lean esto. ¿Verdad? El primero de enero comen estas cosas. Dice, vamos a ver. Maestro Gilbert, lea la palabra. No tengo una duda. ¿Cómo se dice esa palabra? Tangarines. Ajá. Como que va a decir traje de baño de otra forma. Tangarines. Okay. Some Chinese people eat tangarines. Tangarines are round. Round food ends and begin again. Ah, miren. Like years. Muy bien. Me gustó la lectura, ¿verdad? Muy bien. Ajá, dice que las mandarinas son redondas. Y lo redondo, ¿verdad? No tiene terminación, ¿verdad? Ajá. Dice, comienzan y terminan, comienzan y terminan. Ajá. Como los años, dice, ¿verdad? Entonces, eso les ayuda, dicen, ¿verdad? Eso lo hacen, ¿quiénes? Los chinos. Chinese people, ¿verdad? Thank you, Gilbert. ¿Alguien más quiere leer la número dos? ¿Qué pasa con la número dos? Se ve rico. Quisiera tomar eso ahorita. Ajá, More, ayúdenos. Ah, Iris. Jewish custom. Es una tradición, dice. Jewish. To eat apple. With honey, ajá, with honey. With honey for New Year. Mm-hmm. Okay. Jewish son los judíos, fíjense. Los judíos. ¿Qué hacen los judíos? La tradición de los judíos es comer manzanas con miel. ¿Para qué? Para tener un nuevo año muy dulce. Un año dulce, ¿verdad? Okay. Todo está en la creencia, ¿verdad? En la fe que le pongan a las cosas. Ahora, ¿qué hacen los griegos? Greeks. ¿Quién me ayuda a leer? Greeks. Greeks. Eso, Julita. ¿Qué hacen los griegos, Julita? Va a leer Julita y después Karim, que ya vi que levantó la mano. Eso, Karim. Así me gusta. Vaya, Julita. It basilopita. Bread with coin inside. Everyone tries to find the coin for money in the new year. ¿Comprendió eso, Julia? Ah, sí, que le ponen como una moneda. Adentro. Qué asco. Le ponen una moneda adentro, ¿verdad? Al pan. ¿Y qué pasa? Cada uno dice, tries to find the coin for luck. Cada uno trata de encontrar la moneda para la buena suerte. Y dinero, tener mucho dinero en el nuevo año. El que la encuentra va a tener dinero.
Ok, eso lo hacen los griegos. Ya vamos a hacer las preguntas de toda esa lectura. Vale, ahora va Karim con las uvas. Ok, in Spain. 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 Spain, España. In Spain and some Latin American, countries. Countries people eat. Ay, se me olvidó. 12 grades at midnight. Medianoche. Midnight. Midnight of New York. New Year. New Year's Eve. Eve. Mm-hmm. One great good luck. Ouch, estoy mal. One great for good luck. Ay, no. Like. Ay, teacher, me enredé. Luck. Luck. Ajá, la U se pronuncia como A. Luck. Como A. Luck. Okay. One great for good luck in each month of the New Year. Ajá, New Year, año. Ajá, New Year. Muy bien, thank you. Vale, entonces, ¿de qué se trata la tradición, Karen? ¿La comprendió? Bueno, esa creo que la hacemos, ¿verdad? Sí, por eso dicen los latinoamericanos, nosotros. ¿Ya han hecho esa tradición ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Alguna vez cuando estuvimos pequeñitos lo hicimos. Siempre hay alguien que nos dice, cómete las uvas. Y les hacemos caso. No sabemos por qué. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Comerse las 12 uvas en la medianoche. ¿Y significa qué? Una uva por año da buena suerte, para la buena suerte. Cada mes. Una uva por mes. Una uva por mes, exacto. Una uva por mes y cada mes tendrá buena suerte, ¿verdad? Ok. Ahora la siguiente, el que habló, José Mauro, nos va a ayudar. Ya que veo que está ahí queriendo participar. No, dale oportunidad a otro. Ay, no, así no va a aprender. Apúrese. Va. Está cortito, mire, ve. New Year and New Year dies in okay, Japan. Ok, wait. No dice A. New Year's Day. In Japan. Ah, eso es en Japón, miren. People eat mochi. Mochi? Mochi. Eat mochi. Rice cake. For strength. Strength. In the New Year. Strength. In the New For Year. Strength. In the New Year. Ajá, miren que los japoneses comen mochi. ¿Qué es mochi? Es pasteles de arroz. Todo de arroz le gusta, ¿verdad? Pasteles de arroz. ¿Para qué? Para tener fortaleza en el nuevo año. Vale, ok. Está extraño eso, ¿verdad? La siguiente y la última. ¿Quién la quiere leer? Entre todos. Vamos a ver. Pero es que decimos todos y no participan. Lore Lucero. Ay. LL. Ah, Marito quiere leerla. Vale, la salvaron, Lore. Okay. Vale, ya iba a intentarlo. Let's go. A eso. Lore. Mire qué amable. Es un caballero él. Vaya, Lore, le está cediendo ahí el paso, don Mario. Some an American from Southern States. Mm-hmm. It black eyed peas. Peas and the rice white. With colored greens. The black eggs. Peas are like cones, and the greens are like dollars. ¿Comprendió algo de eso? No mucho. No mucho.
¿Alguien que haya comprendido le quiere ayudar? Como que comen, dice, frijoles negros, algo así. Ajá. Ah, sí. con arroz, dice, y no sé qué. Ajá, muy bien, muy bien. Ajá, comen, dice, frijoles arberjas. Son arberjas, ¿verdad? Con arroz. Y dice que esas son como que fueran moneditas, ¿sí? Esas arberjas son como que fueran moneditas. Eso es un símbolo de los dólares verdes. Como son verdes, ¿verdad? Son símbolos de los dólares, ¿verdad? O sea que van a tener mucho dinero, para tener dinero. Para eso lo hacen. Bueno, voy a hacer eso entonces. Ya les iba a preguntar, ¿cuál les llamó más la atención? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál van a hacer ustedes? ¿Cuál van a practicar? El de las 12 uvas. Ah, eso es fácil, ¿verdad? Bueno, sí. La tercera no me gusta porque... De la manzana está bueno. Me puedo comer la moneda. Cabal, el de la manzana me da ganas por ese aceite. No, yo creo que esa es juguito de manzana. Ah, era miel. Sí, es cierto. Bien rica es la manzana con miel. A mi bebé le gusta eso. Ok, ahora es su turno de completar los ejercicios. Eso sí lo van a hacer solitos. Y luego les hago preguntas. Está fácil. Muy fácil, muy, muy fácil. ¿Por qué está fácil? Porque solo le ponen, miren, 6 preguntitas. Bien fácil. Vale, háganlo en su plataforma. Mientras yo me voy a ir a comer 12 uvas. ¿Cómo estás de vacaciones? Ya me dieron ganas de uvas. No, no estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Vamos a estar ya pronto, digo yo. El bebé de Mauro anda ahí. Aprendiendo inglés. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are like ears. Are what? Round, sweet, acid. Fácil, está la número uno. Round. Mm-hmm. Round, redondas. Como los años. ¿Por qué como los años? Los años no son redondos, sí, pero ahí explicamos, ¿verdad? Yo creo que hace más referencia a lo circular. Por eso, sí, ya lo expliqué. Cuando dije que no tiene el inicio, fin, pero ahí va el círculo vicioso. ¿Qué dije que era Jewish? Jewish people? ¿Quiénes eran los Jewish? Los judíos. Judíos. Tienen que ir anotando, ¿verdad? Have you finished? Yeah. Okay.
rico es el clima, ¿verdad? Fresquito. Teacher, what is strength? Oh, I don't know. Strength, fortaleza o fuerza. Ah, ok. Okay. ¿Alguien escribió en el chat? Vamos a ver. Forma. Ah, Julio. Era la misma pregunta. Ajá. No, no puedo, estar trabada en la plataforma. No puedo. Se me trabó la plataforma. Sí, estoy en el teléfono y así me cuesta más también. Ah, pues anótelas aparte las respuestas. Y así ya solo las pasan limpio después. No puedo mover nada. Anótelas en un cuaderno las respuestas. Ahorita que tiene fresquecita la clase, porque después le va a costar. No se duerma, Mauro. Ya lo vi que iba para adelante, ya va a caer. Vaya, ¿cuál es la número dos, Mauro? Pony. Pony. Eso. Oiga, ¿cómo le está diciendo, More? Fíjese que el honey es una palabra también que se usa así como de cariño, ¿verdad? Para las personas. Honey, dulzura, ¿verdad? Ok. Some Jewish people eat apples with honey for a sweet year. Ok, para un año dulce. Ok, número tres. ¿Quién me ayuda con la tres? A coin. ¿Ah? Greeks. ¿Qué son los Greeks, dijimos? Diego. No, griego. Solo Marito responde. Así lo pinta. ¿With qué? ¿Es basilopita o basilopira? Pira. 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 Ok, gracias. Basilopira. Basilopira. Next time. Ya les emocionó el tema, como ya viene esa época, ¿verdad? Yes. Más paciente comer, comen mucho. Con hambre nos vamos a dormir. ¿Y qué tienen de bueno para el Thanksgiving? No, esa tradicional no es de nosotros. Sí, pero como no, ya varios colegios y lugares las están celebrando, fíjense. Sí. Pero sería bueno que la adoptáramos, es bien bonita. Sí. Y la comida bien rica. Ah, por supuesto. Riquísimo, ¿verdad? La salsa. Sobre todo quien cocina. Ah. Usted cocina, More. Sí. Ah, eso. Nos va a invitar, sí. ¿Verdad? Ah, sí, seguro. Todos, a todos. A todos. Va, ahí llegamos. Basilopita, ¿verdad? Basilopita. Mario, basilopita. 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 Lo, ahí lleva el stress. Basilopita. 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 Es el pan, dice, tradicional del nuevo año. Basilopita. Basilopita. Ok. Ese igual que, ¿cuál es la roquilla en México? O la magdalena, no me recuerdo. Pero ese fue el Día de Muertos. Es cierto. Nada que ver. Es cierto. Pero sí, que le meten un muñeco y hay que buscarlo, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero vaya, un muñeco se pasa, pero una moneda, guácala. No, pero es de juguete. Ah, es de juguete. Pues yo digo.
Y de juguete, ¿cómo? Sí, porque tiene que ser de metal, porque si es plástica, se deshace. Sí, ¿verdad? Hay que meter la energía antes. Ay, no. Con COVID va la moneda. Ay, sí, sí. Ay, no. Ray, Greece, eat paslopita. Bread with, ¿qué era aquí entonces? All right. Coin. ¿A what? A coin. Ajá, solo Mario está en la clase hoy, ¿verdad? En la a coin. A coin, una moneda. Coin. Va, ¿y la cuatro? Spain. People at 12 grapes eat 12 grapes for good luck in the new year. Luck. La cinco. The Japanese eat rice. Ay, leí chocolate y me dio ganas de tomar chocolate. Ay, con este frío. Con este... Sí. Ya no tiene chocolate, Morena. Ah, sí, hombre, con leche. Con milk. Con milk. No, así no. Así no. De la tosada. No. O en leche o chocolate, pero no revuelto. No, de lo que se pierde, ¿verdad? Rico. Pues sí. Some Americans eat... Black eyed peas are like coins. Coins. Coins o monedas. Coins. No, ahí decía que eran verdes como los coins. Pero es moneda. Pero son monedas. The dollar is other. En serio, eran como los dólares, según la información. Vaya, dice como los dólares, pero... And the rings are like dollars. Ah, ok, thank you. Ya lo habían revisado, ¿verdad? Yes, sí, todo estuvo bien, miren. Vaya, ok, chicos, estamos en la recta final. Miren, terminamos 4.12, ya estuvo. Ahora vamos, miren. Para la otra semana, no, yo creyendo que hoy era jueves. Apenas estamos en martes. Mañana iniciamos la recta final. Lección 5. ¿Ok? Vamos a aprender. Okay. Miren, al final de esta unidad, vamos a aprender, dice, vocabulario con relación a los deportes más populares en los Estados Unidos y en Canadá. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a aprender para la próxima clase, el día de mañana. ¿Ok? Espero que todos vayan al día conmigo. Lo más que les puedo dar permiso de estar es en la 4.9, lo que vimos hoy. Pero de ahí más atrás, bórrale si vamos atrás, porque está atrasado. Y ahorita estamos en la recta final. Última clase, ya saben cuándo es, ¿verdad? Ya pronto. Estamos en la clase número, ¿cuál clase es la de ahora? 12. Sí, ¿verdad? Sí. Clase número 12, ya solo faltan 4 días para terminar la clase. Así que pónganse las pilitas, ¿ok? Ok. Los felicito porque en esta clase subieron muy buzos. Fue fácil la clase de ahora, ¿verdad? No. Yes. No, ¿quién dijo no? No. More, tiene que practicar más. Pero sí me gustó, pero sí, estuvo bien. Pero... Ah, vaya, aprendió de otras culturas, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que vamos a hacer para esta Navidad. Ahí vamos a llegar a celebrar con More. Sí. A comernos las 12 uvas. Ok, chicos. La lasaña. Ay, qué rico. Lasaña hace. Sí. Que me enseñen a hacer. Ah. Que le enseñe, dice ahí. Con gusto. LL. La chica LL. Ahí le paso la receta. Ay, excelente. No, que nos invite a comer. No, no pase la receta, pase el pedazo de lasaña. Y me queda. Ay, me imagino. Mire, de verdad, More, me va a pasar a mí la receta. Ahí, con gusto. Oye, sí. Ahí haga un coladito y nos pasa a todos. Un video. Un video. Es cierto.
Yo tenía ¿ah? Cuando lo estaba, yo estuve haciendo y se la pasaba a mi hermana los pasos que eran. Y se me borraron, lo borré después. Ah, no porque yo solo se los mire, hubiera pasado. En inglés, sí, haga la receta ahí, ve ah. Sí, va a aprender mucho así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, es cierto. Ya me dio ganas de la verdura, sí. Mire, ya me dio ganas de lasaña, de manzana con las miel, uvas. De uvas y de ¿qué? Pavo con salsa, ¿verdad, don Mario? Y don de Mario pan come con pavito. Y de pan con moneda. Me pago con moneda, no, eso no. Vaya chicos, vayan a soñar con los panes con moneda y nos vemos el día de mañana. Ok, see you tomorrow, bye bye. See you tomorrow. Bye bye, descanse. Good night. Good night. Good night.